Importantísimo para nosotros como provincia poner en valor el trabajo de los actuales investigadores y otros que pasaron por la provincia, 60 años de exploración y de hallazgos importantes de yacimientos de fósiles que ponen de manifiesto la potencialidad que tiene la provincia de La Rioja. En este caso, siendo sede del 36º Encuentro de Paleovertebrados en nuestra provincia de La Rioja, aquí en el Paseo Cultural, es un agradecimiento enorme a los investigadores e investigadoras del CRILAR, del Centro de Investigación Científica, y a todos los trabajadores del Ministerio que van a colaborar generando un escenario facilitador para la conquista de un buen encuentro, donde La Rioja en estos tres días, del 22 al 24, va a concitar la atención del país por la calidad de este tipo de encuentro que tiene que ver con la investigación científica. A partir de ese tipo de producciones fílmicas, Norteamérica, por ejemplo, pasa a ser uno de los principales atractivos, el turismo de dinosaurio o el paleoturismo. Y más allá de eso, lo bueno es la apertura que tienen nuestros investigadores también para poderlo vincular. Fíjate que esta es una de las salas más visitadas y aprobadas por el turismo que viene aquí a la provincia de La Rioja, y hoy lo mostramos nosotros con orgullo, pero también tiende a reconocer a los investigadores e investigadoras que, siendo de otras provincias, eligieron La Rioja para desarrollarse, para vivir y continuar con esta investigación que todos los días nos sorprende. Por eso es tan importante jerarquizar este trabajo y nosotros también jerarquizar a la provincia como destino turístico a partir de la puesta en valor con obras de infraestructura.